¿En quién deben convertirse para poder crear riqueza? En otras palabras, ¿quién tienen que ser en cuanto a carácter, personalidad, rasgos? ¿Cuán grande tiene que ser para ser rico y no ser pobre? ¿Hay ciertas características que hacen falta para lograr tener éxito? Una vez más, ¿qué es lo que crea el éxito? ¿No hay que ser uno de los mejores en su campo, sí o no? ¿Sí o no? Sin duda alguna. ¿Quién tienen que ser? ¿A quién tienen que conocer? ¿Qué carácter deben tener para ser los mejores en lo que ustedes hacen? De modo que les paguen el máximo. ¿Ven por dónde voy? ¿En quién deben convertirse? Es un proceso de aprendizaje, lo que nos lleva al siguiente nivel que demuestra que los ricos piensan de un modo bastante distinto al nuestro. Los ricos se consideran más grandes que sus problemas. ¿Cómo? Más grandes que sus problemas. Mientras que los demás son, ¿qué? Más pequeños que sus problemas. Oigan, quiero que escuchen algo ahora mismo. Si entienden y actúan sobre este de aquí, les prometo mano sobre mano, de todo corazón, que sus vidas subirán como la espuma. Subirán a un nivel totalmente distinto. Van a ver por qué enseguida. ¿Preparados? Escuchen con atención. El secreto del éxito no es tratar de evitar o de deshacerse de sus problemas. El secreto del éxito es crecer tanto que sean más grandes que cualquier problema. Este es vuestro tamaño y este el de vuestro problema. Lo haremos a pequeña escala. Aquí estamos. Aquí están ustedes y aquí está su problema. Se trata de, pongamos, problemas de nivel 5. Pero usted resulta ser una persona de nivel 2. Pregunta, ¿se trata de un problema grande o pequeño? Es un gran problema, ¿no? Pero pongamos que ustedes crecen hasta llegar a ser una persona de nivel 8. ¿El mismo problema será grande o pequeño? Será un problema pequeño. Imagínense que trabajando con nosotros llegan a ser una persona de nivel 10. ¿El problema será grande o pequeño? No habrá problema. Ya ni siquiera existirá en el reino de sus mentes como problema. Ya no lo verán como un problema. Será algo de lo que habrá que encargarse, ¿sí o no? Vamos a comprobar algo. ¿Cuántas veces han entablado conversación con alguien que les habla de sus problemas y ustedes le responden, no veo dónde está el problema? Levanten la mano si se les ha ocurrido algo así. A todo el mundo le ha ocurrido, a todos. Porque en ese preciso instante son más pequeños que su problema. No es el tamaño del problema, se trata del tamaño de ustedes. Siempre habrá problemas, ¿sí o sí? Hay tantas ocasiones en este negocio y seguramente en los de ustedes, en las que se llega a un nivel cada vez más alto, las responsabilidades crecen, la cantidad de dinero a invertir aumenta, tenemos a 140 empleados, ¿saben? Hay personal, proyectores enormes y muchos, muchos, ¿qué? Llamémosles problemas. Mi mujer siempre me pregunta, Harv, ¿por qué has elegido un negocio tan difícil? Y yo le digo, no es por el negocio, es por mí. Si no puedo solucionar los problemas de aquí, ¿crees que podré solucionar los de allí? Siempre van a haber problemas, constantemente. ¿Verdad o verdad? ¿Huir de ellos o empequeñecerse? ¿Por qué no quieren tener problemas? Es una locura, admitámoslo. Vamos a tener problemas, pero el tamaño de esos problemas, entre comillas, va a depender de nosotros, no del problema. Levanten la mano si alguna vez han pensado, no quiero meterme en las grandes ligas porque hay tantos problemas. Yo solo quiero una buena vida sencilla. Manos arriba, sean sinceros, venga. Más de la mitad de ustedes. ¿Qué tal funciona hasta ahora? Todavía tienen los problemas, pero están sin blanca. Ese es el peor problema de todos, ¿verdad o verdad? Se me ocurrió que ya que iba a tener problemas, al menos podía hacerme rico. Les voy a dar una muletilla. ¿Quién sabe qué es una muletilla? ¿Qué? Algo que les ayude a recordar. Lo que les pido que hagan es lo siguiente. A partir de ahora, cada vez que noten que alguien puede representar un gran problema en su vida, quiero que hagan lo siguiente. ¿Preparados? Yo. Es para que recuerden que si les parece tan grande el problema, es porque deben sentirse muy pequeñitos en ese momento.
Y para que así vuelvan a prestar atención a lo que importa, ¿el qué? ¿El problema o usted? Usted. Usted. Y así no se rinden, y nadie les descoloca, y no se ven en un aprieto, y no empiezan a decir, esto es demasiado difícil, mejor me dedico a otra cosa. ¿Cuántos de ustedes dirían algo así? ¿Cuántos se lo dicen así casi a diario? No se trata del tamaño del problema. ¿Han oído alguna vez el refrán, por suerte o por desgracia siempre vamos con nosotros mismos allá donde vamos? Eso es lo que siempre le respondo a mi mujer. ¿Cómo te puedes dedicar a un negocio tan duro? No es el negocio, soy moi. ¿Verdad o verdad? Es duro porque me lo he puesto difícil. Es sencillo porque me lo pongo fácil. Si tiene éxito es porque yo le he dado éxito. Si no tiene éxito es porque yo he hecho que fracasara. ¿Verdad o verdad? No es que nos pase porque sí. La cuestión es que su riqueza solo puede crecer hasta el punto en que usted lo haga. El objetivo es crecer uno mismo para poder solucionar cualquier problema que se cruce en el camino hacia la riqueza. Y lo que es igual de importante, le permitirá seguir siendo rico una vez lo haya conseguido. ¿Quién iba a decir que esto debía tenerse en cuenta? ¿Saben? Esto queda reservado para ciertas personas de esta sala. Personas que tienen o han tenido mucho dinero. Aquellos que saben lo que cuesta ganarlo, pero que todavía cuesta lo mismo conservarlo, ¿verdad o verdad? Es toda una peripecia. Y repito, no se trata del dinero, sino de ustedes. Son ustedes. En realidad somos como un recipiente. Digan, soy como un recipiente. Si el recipiente es pequeño y hay mucho dinero, ¿qué va a ocurrir? Eso es, el dinero se escapa, el dinero se nos va. ¿Comprenden lo que les digo? Permítanme que lo repita. Si usted, el recipiente es pequeño y por alguna razón hay mucho dinero, ¿qué va a ocurrir? No cabrá, tendrá que ir a parar a otra parte, ¿verdad o verdad? Es necesario que crezcan para poder convertirse en un recipiente muy, muy grande, para poder atraer y conservar dinero. Una de las cosas que hacemos en nuestros programas es centrarnos no solo en que ustedes crezcan como recipiente, sino que crezcan continuamente. Levanten la mano si desean que su dinero no pare de crecer. Recuerden que su dinero solo puede crecer hasta el punto en que crezcan ustedes. Pero si quieren que el dinero crezca, ¿quién debe crecer? Nosotros. Ya lo tienen, ya lo tienen. Ya tienen la raíz. Hay que ser proporcional al dinero, o dicho de otro modo, el dinero tiene que ser proporcional a ustedes. Lo diré una vez más, su dinero se ha mantenido proporcional a ustedes. Si su dinero está aquí, es porque usted está aquí, ¿lo entienden? Si su dinero está por aquí, es porque ustedes están aquí. Si usted está aquí, pero su dinero aquí, tendrá que ponerse a su altura. Siempre crecerá hasta el mismo extremo que usted. Siempre llegará al mismo punto en el que usted esté. Levanten la mano si han oído alguna historia de alguien a quien le iba todo muy bien y luego lo estropean todo. Les va mal en las relaciones, adquieren malos hábitos o empiezan con las drogas o el alcohol. ¿Y qué ocurrirá con el dinero? El dinero acaba poniéndose a su nivel, ¿sí? El dinero estará al mismo nivel que ustedes, amigos míos. Y no lo digo en tono despectivo. Hay que empezar a centrarse en lo que es necesario. Yo siempre intentaba mirar a mi alrededor. En cuanto haya hecho esto de marketing, entienda esto del mercado inmobiliario, o haga esto o aquello. Pero no se trataba de ninguna de esas cosas. Solo tenía que ver con mi tamaño, con mi capacidad de apoderarme, mantener y hacer crecer el dinero. ¿Verdad o verdad? Espero que esté claro. Hay que crecer para ser un gran recipiente y así atraer y mantener una gran riqueza. Y ahora viene lo más bonito. Si son un gran recipiente, son una gran persona y tienen toda la intención de acumular riqueza, mucho dinero, aunque ahora mismo no lo tengan, adivinen qué va a ocurrir. ¿Qué va a pasar? El dinero tiene que llegar. ¿Por qué? Por el principio universal del que hablábamos. Y el principio universal dice que el universo detesta el vacío y llena rápidamente cualquier espacio que encuentre por llenar. Si ustedes son un gran recipiente, pero ahora mismo no tienen mucho dinero, el dinero tiene que llegar si es eso lo que se han propuesto. ¿Verdad o verdad? Me recuerda
Está bien, es una buena noticia, ¿no? Si siguen trabajando en ustedes, van por el buen camino, van por el buen camino, ¿saben? Mi planta favorita es el bambú chino, con sus hojas y brotes. ¿Por qué? Porque es una planta muy interesante. Plantas las semillas y miras después del primer año y allí no hay nada. Miras al año siguiente y allí no hay nada. Miras después de 3 años y no hay nada. Y piensas, ¿qué más da? Por alguna razón esta temporada no habrá árbol. Al 4º año todavía no hay nada. Pero en el 5º de repente se ve un brote pequeño. Y escuchen bien, al cabo de 6 semanas... ¿Cuántas? 6 semanas... La planta puede llegar a crecer casi 30 metros. 30 metros en 6 semanas. ¿Cómo es posible? Porque ¿qué ha estado haciendo durante 5 años enteros? Ha estado echando raíces como ustedes, echando raíces. Así, una vez brota, puede resistir un crecimiento tan increíble. ¿Qué pasaría si no echara unas raíces tan profundas y gruesas? Al primer vendaval, desaparecería. ¿Cuántos conocen a gente a quien le ha ocurrido algo así? Se debe a que las raíces no eran lo bastante profundas, ¿me entienden? Choquen los 5 con alguien y díganle, va por el buen camino. De ahí que sea imperativo que no dejen de aprender y crecer. ¿Aprender y qué? ¡Crecer! Escuchen atentamente, es importante. Si no están creciendo, automáticamente, ¿qué ocurre? Morimos. Se están muriendo. Lo diré otra vez. Si no están creciendo, ¿están qué? Muriendo. Estoy seguro que está demostrado científicamente. Yo no soy científico, pero pregúntenle a alguno, a cualquiera que trabaje en física. Levanten la mano si tienen una flor o una planta en casa. Si la planta no crece, ¿qué está haciendo? Se está muriendo. Eso es. Como cualquier organismo vivo, y nosotros también. Por eso tengo un mensaje para todos los chicos y todas las chicas de aquí que estén jubilados o medio jubilados, que son un poco mayores, los que creen que ya no queda nada que hacer. Solo me queda jugar un poco. Está muy bien, pero ¿saben qué? Van cuesta abajo, van cuesta abajo. Si no están creciendo, ¿están qué? Muriendo. Eso es. Por eso lo de la comodidad da asco. Por eso da asco. Porque no se puede estar siempre cómodo. Si no, estaríamos estancados. Solo podemos ir hacia arriba o hacia abajo. El universo es dinámico. ¿Sí o sí? Déjense de estar cómodos. Sigan creciendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Matarme? ¿Qué significa eso? No me quiero matar. ¿Eso qué significa? ¿Para crecer hay que morirse? ¡No! Lo de estar cómodo y estancado sí que mata. No es eso de una cosa o la otra. Estas palabras de no quiero matarme, no tendré tiempo para nada. ¿Por qué no buscar tiempo para hacer lo que quieren hacer y tiempo para su negocio y tiempo para estar con la familia? No sé cómo hacerlo. Bueno, pues aprenda. Aprenda a hacerlo. ¿Bueno o bueno? Es como cuando hablo de explotar los mitos acerca del dinero. Está lo de considerarse incompetente con el dinero, no saber qué hacer con el dinero. No manejo bien el dinero. ¿Y eso es excusa? No toco bien el piano. Pero si quisiera tocar el piano, ¿qué haría? Aprender. Hombre, no salimos del útero gestionando dinero. A la mayoría nos lo enseñan, pero ¿qué me dicen de la responsabilidad de aprender? Aprender para todo. Si se dedican a invertir, tienen que aprender. ¡Tienen que aprender! Aprender a gestionar el dinero. La gente que viene a mis seminarios y me dice, soy incompetente con el dinero, no sé manejar el dinero, no se me da bien. ¿Y qué excusa es esa? ¡Qué locura! Aprenden a hacerlo. ¿Bueno o bueno? Escuchen, nada de excusas. No hay excusas que valgan. En el curso El Guerrero Iluminado tenemos un rotafolio en el que se lee excusas o resultados. Y la mayúscula es la O. Excusas o resultados. No se pueden tener ambas cosas. Si tienen una excusa, ya saben que no han obtenido el resultado. ¿Verdad o verdad? Pues el resultado es rico, ¿sí? Y todo lo demás es su historia.
es que no es el momento oportuno. Pues gracias por compartirlo, estupendo. Está usted sin Blanca. Muy bien. Por favor, en pie para la declaración. Manos al corazón. Soy más grande que ningún problema. Puedo solucionar cualquier problema. Nada podrá evitar que cree riqueza. Diríjanse a alguien y díganle: tiene una mente millonaria. Muy bien. Muy bien. Ahora viene algo muy, muy importante. Recordemos el proceso de manifestación. Repiten conmigo. El pensamiento conduce a sus sentimientos, que conducen a las acciones de las que derivan los resultados. Pensamientos, sentimientos, acciones, resultados. ¿Cuál es el que está subrayado? ¡Acciones! ¿Cuántos están de acuerdo con que para tener éxito en el mundo real hay que emprender el qué? Acciones. Veamos si es verdad y por qué. ¿El pensamiento y los sentimientos son parte del mundo interior o el exterior? El mundo interior. Gracias. ¿El resultado forma parte del mundo interior o el exterior? Exterior. Es por ello que la acción se convierte en ¿qué? En el puente entre el mundo interior y el exterior. ¿Entendido? Pueden opinar lo que quieran acerca de la riqueza y el éxito. Pueden meditar. Yo he meditado durante 25 años. Pero nunca me ha pasado que mientras meditaba me cayera una bolsa de dinero en la cabeza. Soy uno de los desgraciados que tienen que hacer algo en el mundo real para obtener algo de eso. Muchas personas son amables, generosas y maravillosas. Tienen buenas intenciones, pero no hacen nada. O no lo hacen a un nivel lo suficientemente alto. O no realizan las acciones suficientes como para obtener algo. Hablan, piensan, meditan, pero no acaba pasando nada en el mundo físico. Si quieren dinero físico, tendrán que trasladarse al terreno físico desde el terreno mental, emocional y espiritual. Y el modo de transferirse de un lado al otro, de lo invisible a lo visible, de bajo tierra a la superficie, al reino físico, es mediante el proceso de acción. ¿Verdad o verdad? De ahí que las acciones tengan ese papel tan fundamental. Si eso es cierto, ¿qué nos impide llevar a cabo las acciones que sabemos que tendríamos que emprender? El temor. Estarán de acuerdo que el temor, las dudas y las preocupaciones son los peores obstáculos, no solo para obtener el éxito, sino que también para la felicidad. ¡Genial! Y en consecuencia, una de las mayores diferencias entre la gente rica y los demás está en que los ricos están dispuestos a hacer esto. ¿Qué pone aquí? Actuar a pesar de sus temores. Uno de los otros programas que tenemos se llama El Guerrero Iluminado. En él enseñamos que un verdadero guerrero puede domar a la cobra del temor. ¿Cuál es la palabra clave? ¡Domar! No dice nada de matar a la cobra, tampoco dice que nos deshagamos de la cobra, ni dice que haya que huir de la cobra. ¿Qué nos dice? Domar a la cobra del temor. Presten atención, amigos míos, atiendan, ¿están escuchando? No es necesario deshacerse del temor para poder tener éxito. La gente rica y con éxito tiene temores. La gente rica y con éxito tiene dudas. La gente rica y con éxito tiene preocupaciones. Pero sencillamente no permiten que esos sentimientos les detengan ni les saquen de sus casillas. La gente que fracasa tiene exactamente los mismos sentimientos, pero sí que permiten que les detengan, que les paralicen, y piensan: Dios mío, ¿qué pasará si...? Y ya están acabados, ¿verdad o verdad? Mucha gente cree que los ricos no temen a nada, y eso no es cierto. ¡Qué ridiculez! ¡Vaya ridiculez! ¿Cuántos de ustedes consideran que somos personas de costumbres? ¿Sí? De ahí que el secreto esté en la práctica. Practicar el actuar a pesar de que sientan temor, practicar el actuar a pesar de las dudas, practicar el actuar a pesar de la preocupación y practicar el actuar a pesar de lo inconveniente. ¿Inconvenientes? ¿Su vida se centra en conveniencias? Nunca serán ricos. Permitan que les diga algo ahora mismo. Lo que les conviene es hacer lo que convenga para acabar siendo rico. Y practicar lo de actuar en lugar de sentirse incómodos. Es lo mismo que les decía antes. Voy a plantearles un reto ahora mismo, como hago con mis alumnos. ¿Me permiten? ¿Les parece?
Quiero que encuentren situaciones incómodas y que las experimenten. Quiero que busquen situaciones incómodas y que se inmiscuyan en ellas. Cuando algo les resulte incómodo, será cuando más profundicen en ello, ¿entendido? ¿Por qué? Porque quiero que recuerden algo. Cuando están cómodos, ¿en qué zona están? ¿Están dónde? En el área de comodidad. ¿Y cuando se aposentan, están creciendo o muriendo? ¡Muriendo! ¡Van cuesta abajo! Hay que ponerse incómodo, porque hasta que no estén incómodos, no van a crecer. ¿Preparados? El único momento en el que crecen es cuando están incómodos. Repitan conmigo, el único momento en el que crecemos es cuando estamos incómodos. Den una palmadita a alguien en la espalda y díganle, ¡estás creciendo, estás creciendo! Siempre podrán distinguir a la gente rica de la de clase media y de los que estén sin blanca, según las acciones que estén dispuestos a llevar a cabo. Por cuánta comodidad o conveniencia hay en sus vidas. Una de las cosas de las que hablamos al finalizar nuestros programas es acerca del de tres días, el intensivo Mente Millonaria. A menudo hay alguien que se levanta y dice algo como, bueno, es que no se celebra en la ciudad en la que estamos ahora mismo y tendría que coger un vuelo de 4 horas para desplazarme, pagar un hotel y esto y aquello. Es que no me va nada bien. En tres palabras, está sin blanca, está sin blanca. Tiene que estar sin blanca. Si un viaje de 4 horas o un vuelo de 4 días va a impedir que hagan lo que sea necesario para lograr tener éxito, ¿qué más le va a detener? La respuesta es fácil, cualquier cosa. Cualquier cosa le detendrá. ¿Por qué? Porque usted es una persona a la que detendrán. Ustedes eligen. Pueden ser alguien a quien detendrán o pueden ser alguien a quien no detendrán. Una cosa o la otra. Y aquí está la clave. Tienen que enseñarse a sí mismo a no dejar que nada les detenga. Es práctica. Tienen que entrenarse para que no les paren. Es fácil que les detengan. La mayoría de nosotros es imparable en algún momento. Después llega el segundo día de nuestra vida. Y nos han enseñado. ¿Nos han qué? Enseñado. Enseñado a detenernos para nuestra seguridad, se supone. Pero lo hemos generalizado a todo. ¿Verdad o verdad? Pueden hacer lo que quieran con mi filosofía, pero es la siguiente. Si no les va a matar físicamente, háganlo. Háganlo y punto. Una de las cosas en las que me he fijado últimamente de toda la gente rica con la que trato, gente muy rica, es que están dispuestos a probar. Es increíble. Yo soy mucho menos arriesgado que ellos. Pero también veo dónde estoy yo y dónde están ellos. A mí no me va nada mal, pero ellos son increíbles. Les hago una propuesta. Me responden. Tienen sentido. Podría funcionar. Vamos a probarlo. Y les digo, no sé si va a funcionar. Bueno, intentémoslo igualmente. No estoy seguro de que... ¡Ya lo sé! Pero intentémoslo. Vamos a probar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Perdemos algo de pasta y probamos otra cosa. ¿Vale? ¿Saben a qué me refiero? Están dispuestos a ir a por todas. Y nosotros, como si alguien pudiera molestarse, preferimos no hacer nada de eso. ¿Y si pierdo lo que tengo? No. Prefiero que todo sea sencillo. Si no les va a matar físicamente, háganlo. Al final les irá mucho mejor que si hubieran esperado al momento adecuado. Por cierto, ¿cuándo llega el momento oportuno? ¡Ahora! Cuando estén cómodos. ¿Lo ven? Les tiene el movimiento en vaivén. No les permite acomodarse, y así no hay peligro de que nada les haga daño. Porque la mente es un mecanismo de protección. Su función es protegerles, no ayudarles a tener éxito y ser felices. ¿Lo sabían? Bueno. Muy bien, bueno. ¡Venga, pónganse en pie para la declaración, por favor! ¡Una más! ¡Actúo a pesar de los temores! ¡Actúo a pesar de las dudas! ¡Actúo a pesar de las preocupaciones! ¡Actúo a pesar de las inconveniencias! ¡Actúo a pesar de la incomodidad! ¡Actúo a pesar de cualquier cosa! Diríjanse a alguien, choquen los 5 y díganle, ¡tiene mente millonaria!